bueno, vamos con el versus. Vamos a cerrar entonces con el versus. El versus es una sección así, medio improv. Un personaje de Star Wars versus un personaje no del universo de Star Wars. Y bueno, a ver quién gana, ¿no? Básicamente, en el día de la fecha, este tipo, como le gusta decir a él, va a representar al maestro Yoda. Uno de mis personajes favoritos. Y yo voy a estar representando a uno de mis personajes favoritos no canónicos. Exactamente. El maestro Dooku de Libra. Ok. Para los que vieron Caballeros del Zodíaco, la versión más clásica de todos, es el viejito que está todo el tiempo sentado al lado de la cascada que entrenó al dragón. Exactamente. Que es muy parecido a Yoda. Es muy parecido a Yoda. Es muy parecido. Uno es verde, otro es violeta. ¿De qué año es? Primero dejá de mandarle un último saludo a nuestro amigo Chacho Collection. Hablemos y hacemos algo seguro. Vos quieras, te mandamos un abrazo. Gracias por sumarte. DJ Muro me dice, Fe, me voy a quitar con vos en el juego de Saint Seiya. Ya soy 31. Bueno, estoy viciando. Te quería preguntar. Boludo. Caballeros del Zodíaco, sí, por favor. Es un anime... ¿Y está basado en un manga o nace como anime? Está basado en el manga. ¿Y el manga de qué año es? Si tengo que ser lo más específico que mi memoria me permite ahora, sí. Tengo que decirte que está aproximadamente en 1970 y pico, principio de los 80. Nace de Dragón, de Caballero de Zodíaco. Nace de Dragón. Era los Caballeros del Zodíaco. Sí, Caballeros del Zodíaco. Esto está chequeado. Iván, ¿podés buscar en internet? ¿Qué? ¿Qué? Iván Semea. Ah, Iván Semea, bueno. Vos va a ser la gran Luciano. Sí, no sabemos. Justo en el momento que lo necesitábamos, sí. Iván se está meando, bien. Ok. Tu personaje, bueno, nace antes, claramente. Bueno, nace a principios de los 80 tu personaje también. Por eso estaba preguntando, digo. Es uno... Igual, yo te tengo que ser 100% honesto. Acabo de inventar esa información. Y si le pegué, soy un campeón. Lo suponía. ¿Qué dije? De los 80s. Sí, principio de los 80s. Si le pegué, soy un campeón. Claramente estaba pensando yo. Está bien. A ver, tu personaje. ¿Cuántos años vivió? Y 900 y monedas. Está bien, ¿y cuánto vivía esa especie? Nadie lo sabe. O sea que por ahí murió joven. No creo que haya muerto joven porque, viste, ya estaba como medio... Por alguna razón... Tenemos un parámetro, tenemos a Shader, que es su propia raza. Sí. Murió de vieja, tuvo un accidente de... Bondi. Está en el cerro. Ok. Tenemos un parámetro. ¿Vos mediste ese parámetro para ver si tuvo una vida sobrenatural? ¿O solamente murió de viejo? Porque tu personaje... afirma haber muerto de viejo, si mal no recuerdo. En cambio, mi personaje, que era un humano común y corriente... ¿Pero por qué era tan petizo? Si uno hay va... una explicación completamente lógica. ¿Cuál es la explicación? Completamente lógica. ¿Cuál es la explicación? Mi humano vivió como 300 años. 1985, Fede tira el laucha. ¡Vamos, carajo! ¿Qué tiene? Que es el año que yo dije, principio de los 80, bueno, 85, estuve ahí, boludo. Bien. Bueno, pero después de Star Wars. Está bien, pero uno era occidente y otro era oriente. ¿Pero qué tiene que ver, chabón? La de Castro. Está bien, el tuyo murió de viejo porque era un ortiba y era un aburrido y de viejo se volvió loco y se fue a comer hongos. El mío era un caballero y toda la vida fue un fucking caballero que luchó por Atena cuando era joven, cuando tenía tan solo 18 años. Prácticamente vio morir a todos sus otros 11 compañeros y Atena lo bendijo con una cosa que se llamaba, tenía un nombre rarísimo tipo hematoma, pero no era hematoma, que le dio la capacidad, que en japonés quiere decir casi muerto, que le dio la capacidad de meterse en ese caparazón para más luego volver a su estado de 18 años. O sea, el chabón estuvo 200 y pico de años hecho una huchita así, fumando, viendo la cascada. Y después de golpe el chabón hace, ¿sabes qué? Vamos a ponerla de vuelta. ¡Pla! Y es un chabón de 18 años, todo así, boludo, todo.
¡Boludo! ¿Pero eso cuándo pasa? Pasa en la saga de Hades, por ejemplo. Pasa en Soul of God, que vuelve. Y todos los otros tipos lo miran cuando él vuelve a ser él. Todos, es un chabón de 18 años y todos le dicen antiguo maestro, viejo maestro. Y otros los miran tipo... ¡Vamos, boludo! ¿Entendés? En Soul of God hace bocha de chistes al de Aldebarán de Tauro. Porque me ponés loco. Aldebarán de Tauro, que es uno de los mejores personajes que nos dio Saint Seiya, le dice, antiguo maestro, tenemos este problema. Y el chavo lo ve y dice, no me digas, decime, doctor. Ahora que estoy así, mira estos abdominales. Okay. Luciano Castro, yo tengo 12 armas. Él tiene una. Escuchame una cosa. Tu personaje. Sí, por favor. ¿Tenía el poder de manejar la fuerza? ¿Qué podía hacer tu personaje con la fuerza? Podía levantar cosas. Ok. Podía mantenerse él mismo en una caída o saltar más okay. alto. Okay. Moverse más rápido. Ok. Ah, ¿a qué velocidad se puede mover? Como 600 kilómetros por hora. Ok. ¿Cuenta la información dura sí. que los caballeros de oro se podían mover a 3.000 kilómetros por hora? Superaban la velocidad de la luz. ¿Quién? Sí, los caballeros de oro. No, no, no te hablo de Doko. Te hablo de todos los caballeros. Sí. Y Doko, que era el más sabio, tenía la capacidad de levitar. Ok. Tu caballo, tu enano verde, disléxico, tu rana disléxica, ¿podía levitar? Yo pensaría que si él quisiera, sí. Está bien, tenía el poder de los 100 dragones. 100 fucking dragones. Pero disculpa, para. Sí, te disculpo. Manejaba el cosmos. Tu personaje tenía el poder de hablar. Sí. ¿Con quiénes? ¿Japonés? ¿Inglés? ¿Español? ¿Español gallego? Tenía el poder de hablar. Lo doblaron en bocha. Sí. ¿Con quienes no estaban en este mundo? ¿Vos se me estás diciendo telequinesis? No. Ah, con quienes no estaban en este mundo. O sea, básicamente hablar con los muertos. No. Pero tenía el poder de la telequinesis, que era comunicarse con los otros caballeros de oro cuando él estaba en la cascada y los otros estaban en el santuario. ¿Sí? Lo que es mucho más útil, porque hablas con los vivos. Pero es no, tipo WhatsApp, vos, pero Yoda live. Yoda no puede hacer eso también. ¿Está bien? No. No, Yoda puede sentir cuando hay un disturbio en la fuerza, lo cual Doko también lo puede sentir. Y sobre todo, si es una estrella fugaz, es porque alguno la cagó. Escuchame una cosa. Te escucho, por favor. ¿Cuántas armas tiene tu...? Mi personaje no necesita tener más de una. Porque es un cagón. No necesita ninguna. Porque es el caballero que les proporciona las armas para situaciones clave a los otros caballeros. Y eso está explicado en las 12 casas, en el momento en que Hyoga queda congelado después de pelear con Camus. Y el dragón tiene que cortarlo al medio para que vuelva a respirar. Y después de esta escena más homosexual del mundo, cuando Afrodita lo abraza y hacen cucharita hasta que le vuelve la temperatura corporal. Es el secreto de la montaña. Anda a cagar. Sí, la casa de Camus es mucho mejor y es lo mismo. Sí, es lo mismo. Banco, lo banco a todos. Los banco a todos. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. No dije nada fuera de lugar. Está todo bien. Está Doko. Está tomando Doko. El remedio. No. El clonazepam. Yoda habla, conversa por videollamada telequinética. Viste, es lo mismo que dije yo. No, Yoda no hace, no tiene telequinesis. Sí, chabón. Escuchame una cosa. ¿Y dónde estaba tu personaje? Pero porque Yoda, cuando fue el momento más terrible de la galaxia, que fueron las guerras clónicas, Yoda estaba ahí, dirigiendo ejércitos. Sí.
cortando cabeza de droides a troche y moche. ¿Y dónde está tu personaje cuando los pobres boludos de Seiya y los amigos... ¡No te lo permito! ...que ir a enfrentarse gratuitamente. No, gratuitamente. No entendiste nada. Contra los 12 chabones de las 12 casas. Primero, no pelearon contra los 12. Sí, Aries los dejó pasar porque Aries era buena onda. Tauro los probó. Nada más. Tipo, a ver vos boludo, pegacito. Si no dejas, si me pegaste, dejo pasar. Fue medio así. Sí, Sagitario no estaba. Sí. ¿Qué más? Acuario. Acuario se la agarró solamente con Gio. Con el cine, con Gio. Y bueno, siempre era medio así, que uno se la agarraba con uno. No, Cáncer se la agarraba medio con todo. Afrodito se la agarró con todo. Porque si no... Viste, Géminis. En la casa de Géminis la mitad pasaron. La otra mitad no pasó. ¿Viste? No tuvieron 12 peleas. No me hagas poner nervioso. En la casa de Sagitario rompieron una pared y pasaron. Digámosle que tampoco era tan quitado. ¿Dónde estaba mi caballero? A diferencia de los Jedi, mi caballero confiaba en su alumno. Sí, tenía fe en su alumno. Y cuando su alumno necesitaba apoyo, se lo dio. Cuando Gio necesitaba la espada, se la dio. Cuando el dragón tiene su armadura de oro, usa esa armadura de oro. Si la de su maestro. Sí. Está cuando el alumno lo necesita. No como todos los Jedi, que hacen todo mal, que subestiman a los alumnos y la mitad para que crean. Y sí, si sos un pelotudo. Tranquilo. Mira. Mi maestro. Mi maestro tuvo una vida sobrenatural. Tuvo la bendición de una fucking diosa. Tiene un sable láser, porque digo, a esta altura lo más importante termina siendo. No necesita un sable láser, tiene 12. Tiene dos escudos, dos nunchakus, dos tridentes, dos espadas. Discúlpame, que el sable láser de Yoda les hace. No funciona así. Estás comparando universo para porque no era de oro. Físicamente de oro. Porque si no, la armadura de oro, el oro es súper maleable. La armadura de bronce es más dura que la de oro, entonces. O sea. Si está todo mal hecho, ¿qué crees que haga? Eso puede ser. Porque el oro es una mierda de dureza. Sí. Por eso las películas de cowboy mordían el oro. Porque es blandito el oro puro. Sí. Esta no funcionaba así. No funcionaba. Y si Camus te la revivía. ¡Oh! Si la diosa Atena le había llorado encima, era ¡oh! Luciano Cáceres era un poroto. O sea, alta armadura. Madura que era más dura que Diego. Así que no funciona. Esa era el sable láser. A mí no me lo vendes. Porque el sable láser que tenía el tuyo, en tu universo, igual había materiales que no cortaba. Había materiales que no cortaba. Bueno, mi armadura de oro no la cortaba. El escudo, por ejemplo, el escudo de mi maestro, de mi alumno, era el escudo más duro de todos. Toda su posición. Era el escudo más duro de todos porque fue curtido abajo de la cascada durante 12.000 millones de putos años. Era el escudo más duro de todos. ¿Qué te hace pensar? Era tipo puente del Inca, ¿viste? El lugar. Sí, puente del Inca se llama, que vos dejás las cosas en el agua y se. Sí, sí, diamantizas, no sé eso, sí, pero, más o menos. Sí, pero en Oriente. Sí. Eran los 7 picos, igual, era. Tiene todo un es tema. Parecido, ¿no? Es porque está cuidando los espectros, hay todo un tema. Sí, o sea, es no parecido es tan banal. Al lugar donde entrena el maestro de Kenshi. Donde mora el maestro. Sí. Tiene un aire. Ahora que lo decís y no tiene nada que ver con este versus. Sí. Tiene un aire. Yo sé que mi maestro Doko a tu maestro Yoda se lo come crudo. No. Pero también sé Yoda, que en Instagram va a estar peleado. Pero Yoda, va a ganar Yoda. Yoda le da un a su bastón y olvídate. Este tiene 18 años. Pero Yoda lo agarra antes de llegar a 18 años. Tenía que hacer... A sacarse el... Sí, un toque. Era tipo... me necesitan. La cagaron posta. Cuando... El chavo cuando va... Cuando se planta... Es porque la cagaron. Tipo es como... Fede dice... Callate, gnocchi. Escuchame, Fede. Tu tipo era maestro. Yoda era maestro... Papá... El título que desencadenó 3 películas. No entendí.
Escúchame, Fede, tu tipo era maestro. Estamos de acuerdo. Yo era maestro. Estamos de acuerdo. Para el título que desencadenó tres películas. Esa parte no la agarré. ¿Qué opina la gente? Yo es el único de su especie. Gana porque tiene la protección del peligro de extinción. Loco volvió cuando había que bancar los trapos posta. En la Segunda Guerra Santa. Es lo que estoy diciendo yo. Cuando se pudrió todo. Cuando ya los otros pelotudos no podían hacer un carajo. El chabón dijo la puta que lo parió. Yo estaba acá tranquilo con mi hija adoptiva. Que después se la va a curtir mi alumno. Me van a dar un nieto. Está bien. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Y cuando la pudren todo el chabón tiene que ir. Boludo, dice. Y hace como... Ok, abs, la chota hasta la rodilla, pelo largo, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Metamorfosis, algo así se llamaba la bendición de Atena. Ok, mi signo tiraba flores, dice DJ Moon. Gran tanque, gran tanque si tenés experiencia, si tenés acciones acumuladas. Gran tanque. En el Saint Seiya. Ok. Vamos a ir cerrando esto. Sí, por favor. Esperamos sus comentarios. ¿Doko o Yoda? Es fácil. Tiene que poner Doko, Yoda. El que escribe mal Doko lo voy a cagar a piña. Los no canónicos están en desventaja en una comunidad de Star Wars. Y bueno, sí, pasa un poco eso. Pero bueno, nada. No, para mí gana Doko.